vida es un río. Es lo que el abuelo solía decir. Un principio, un final y un millón de posibilidades entre medias. Así es como la vida fluye, siguiendo el camino que ofrece menos resistencia. El hecho es, según el abuelo, que el río siempre se mueve hacia adelante. Un día el río llega al mar y deja de ser un río. Llega lleno de historias y lleno de experiencias. Pero como dice el abuelo, el ciclo de la vida nunca termina. Esta es la historia de los que se movieron hacia adelante, de los que fluyeron como un río. En el siglo XVII tienen lugar importantes movimientos demográficos en todo el norte peninsular y, cómo no, en nuestro valle. Si inicialmente la comarca pierde población al marcharse muchos de sus mozos, posteriormente y como si fuera una compensación, en muchos de sus pueblos comienzan a construirse palacios y amplias casonas solariegas. Esta experiencia de desahogo económico se debe principalmente a la llegada de plata de las Indias. Ejemplos significativos son el Palacio Casona del Conde de Mansilla, el de Ceballos en Barros, o las casonas de Ceballos y Melchor en Co. Uno de los elementos más representativos de esta época es el auge de los molinos de agua. Construcciones que muestran un auge importante del trasiego de mercancías camino de la costa, especialmente de cereales. Un indicativo de la importancia que tomó esta vía de comunicación en esta época se refleja en las señalizaciones que instalaron, como los leguarios, existentes en el municipio y que datan del año 1753. Sobre el nombre de los corrales no se conocen datos anteriores al año 1333. De las hipótesis más verosímiles está la creencia de que el patronímico es debido a la existencia de corrales de ganado que los habitantes del Obao tenían en el valle para su uso durante el invierno. Lo mismo que hoy existe en las cuadras, si la gente traía el ganado de tan lejos, lógicamente no iban a hacer una estabulación, harían pues corrales donde lo custodiaran de noche, oye, para que no se mezclasen, y porque los animales si desconocen se suelen pegar entre ellos también. Entonces, para evitar todos esos temas, me imagino que lo cerraban. Y claro, de eso el pueblo de Corrales. Oye, siempre se ha oído decir que es el pueblo más remito, más antiguo. Hay mucha controversia y hay gente que dice que si San Mateo, que si Somao y tal. Hay quien asegura que en esta zona del valle los únicos grupos de población se situaban en Lobao, Lombera y San Andrés. Lobao formaba una identidad bien definida, ya que en el empadronamiento efectuado en 1680 se cita al cura del lugar de Lobao, cuya parroquia regía en aquel entonces don Pedro Saiz de Arce. Porque claro, si estaba la iglesia, si hubiese estado en Corrales, en San Mateo o en Somao, no hubiese hecho la iglesia en Lobao. Pero entonces es que algo más había. Y bueno, pues aquí entre unas cosas y otras, pues se demuestra de que esto tiene muchísimos años. Porque claro, en Corrales, lo que es Corrales, en el año 40 y tantos había cuatro casas, ¿no? Me imagino que en San Mateo y en esos sitios también habría alguna, pero... La iglesia era la heredera del anterior monasterio de San Martín. Estas construcciones en estado ruinoso, con el paso del tiempo, han aportado sillerías para la construcción de casonas a principios del siglo XX. En 1980, durante las excavaciones realizadas en un huerto próximo, se desenterró su pila bautismal junto a dos grandes cruces grabadas en piedra. Oye, aquí tenemos las pruebas de que tenemos cuatro o seis pilares de agua bendita, las cruces, yo tengo un documento en el que consta cómo mi padre en el año 1953 le compró al obispado de Santander este solar para edificar la casa. Y está ahí sellado y tal por el obispado, entonces era de ello.
Y claro, lógicamente tiene una explicación. Aquí hay muchos prados que se llaman la cerrada de la iglesia, la cerrada del cura, el prado del cura, la tira de la iglesia. Entonces es que algo hubo. Aparte de que en todos los documentos, pocos que van quedando, que se han tenido y tal, siempre reza el monasterio de San Martín de Lobau en primer lugar. El 1 de abril de 1867 se inaugura en París la Exposición Universal de Industria y Bellas Artes con la que Napoleón pretende realzar su imperio. José María Quijano, tras visitar la exposición, vuelve a Corrales y monta en un viejo molino harinero de la familia Quijano cuatro máquinas de hacer puntas. La fábrica comienza a funcionar el 14 de octubre de 1874. Así nace Forjas de Buelna. Nadie imaginaría lo que este hecho supondría para el valle y el resto de Cantabria. José María Quijano marcaría el camino económico y social de los Corrales de Buelna durante décadas y la fábrica sería la piedra angular de varias generaciones de obreros. Mi padre trabajó en Quijano, era jefe del almacén general. Todo el material de la empresa pasaba por el almacén general y era el jefe del almacén. Desde los trabajos que tenían las mujeres ahí abajo, que empaquetaban puntas y hacían unas cosas que llamaban lazos para empaquetar, Pues sí, y de los que trabajaban, por ejemplo, en el horno y en el tren de laminar y todo eso, que era muy duro, pues para él yo creo que su trabajo era cómodo, sí. Mi padre estuvo en México en su juventud y cuando vino empezó a trabajar en Quijano. Y como él decía siempre, fue de los que perdió la maleta al volver. Y luego aquí, pues no te sé decir en qué año empezó a trabajar aquí. Estuvo también viviendo en Madrid. Cuando la guerra, a mis padres les cogió la guerra en Madrid y ya luego se vinieron aquí, porque yo nací aquí. Mi padre era el cajero de Forjas de Buelna, porque entonces se llamaba Forjas de Buelna, antes de ser Nueva Montaña, Quijano. Entonces, de los corrales no había nadie con carrera, con más o menos conocimientos, pero lo que se hacía aquí. Vamos, la gente de su generación, vaya. Cuando iba mi padre a Torrelavega al banco, porque en los corrales no había bancos, iba a buscar el dinero para pagar a los obreros. Pues iba con dos o tres coches porque llevaba dos coches de Guardia Civil, custodiándole porque habían robado, no sé si en la mina de Rocín o algo, habían robado el dinero que llevaban para la nómina, y entonces él iban dos coches, yo creo, o tres, con la Guardia Civil. Mi padre trabajó aquí en la fábrica de lomberas, en reparaciones. Fue maestro de taller y no, la condición aquella que tenía la gente pues era ya el trabajo, que era suficiente tener hoy en día un trabajo, o en aquellos tiempos. Él se formó en... Estuvo estudiando, le mandaron los padres a Bilbao. Él estuvo desde los 16 años aprendiendo el oficio hasta los 28 que vino aquí otra vez donde la familia. Mi padre era de Cartes y ya después pues ya entró a trabajar aquí y aquí ya nos formó familia ya con mi madre que también era de Cartes y aquí ya nacimos todos y aquí y nativos de aquí, toda la familia. Bueno, de mi padre tengo muchísimos recuerdos. El primero es que era un obrero mixto, tenía un par de vacas en la cuadra, en la casa que vivíamos de niños. Entró en Nueva Montaña Quijano, salía todas las mañanas, lloviera o hiciera sol, en bicicleta y trabajaba en trefilería, lo que se llamaba Trefilerías Quijano, que debía de ser lo del tema del alambre para hacer puntas y demás. Era un trabajo bastante, bastante complicado, bastante difícil, donde cuando llegaba a casa el hombre estaba francamente baldado
y el ponerse a ordeñar una vaca suponía también su trabajo. Mi padre trabajó en Quijano desde justo cuando terminó la guerra, bajó a trabajar aquí y estuvo hasta que se murió en 1964. Era obrero, realmente él estuvo de obrero en la sierra de la fábrica. Entonces, él no presumía nunca de la importancia de su trabajo, pero tampoco le gustaba que le hicieran de menos. Cuando alguna vez llegaba y nos contaba alguna aventura, a mis hermanos, a mí, cómo uno de ellos le había desafiado a ver quién trabajaba más rápido y había ganado él. O sea, esas cosas. Pero era un puesto de obrero. Mi familia ha estado toda la vida ligada a la empresa, hasta tal punto que un bisabuelo mío, que se llamaba Ancotera, fue uno de los, digamos, fundadores de la empresa. O sea, fue de los primeros que entraron a trabajar con don José María Quijano. Y luego, pues, estuvo mi abuelo, estuvo mi padre y trabajé yo. O sea, toda mi vida ha estado ligada a la empresa, hasta tal punto de que yo viví en mi época muy infantil ahí, a 100 metros de donde estamos, y yo lo recuerdo de que en la fábrica, de nada más que se hablaba de la fábrica, a la hora de comer, mi abuelo estuvo de maestro de reparaciones, mis tíos trabajaron aquí en Quijano y eran unos, pues tendrían 18 o 20 años, y siempre la conversación estuvo radicada en la fábrica. Mi abuelo estaba de jardinero en un colegio que había en Terán, que iban entonces los de los Quijanos, los hijos de don José María Quijano, iban a la escuela esa, que entonces debía de ser la mejor, de Torrelavega, iban allí, que ellos vivían en Torrelavega, estos de Quijano. Y mi abuelo estaba de jardinero en ese colegio. Y entonces el mayor de don José María Quijano le trajo de jardinero aquí a Corrales y le dio una casa en Lombera. O sea, y entonces mi padre para esto se había ido a la mili y cuando vino ya no fue más a Sopeña, se quedó en Corrales. Luego mi padre ha trabajado de carpintero en Quijano. En aquella primera generación de trabajadores surge lo que se denominaría el obrero mixto. En Corrales se vivió muy bien porque lo que decimos, aquí se llamaba que éramos mixto, porque unos trabajaban en la fábrica y otros, y al mismo tiempo tenían ganado, que lo cuidaban más las mujeres, pero a ellos también les tocaba trabajar. Yo sé de mi marido que tenían vacas y después de eso, a la hierba y a todo había que ir. Hay un problema que es entender el obrero mixto. Hay quien dice que los obreros eran mixtos porque no ganaban bastante trabajando. Y hay quien dice que es que no renunciaban a algo que tenían desde hacía más de 100 años o más de 200, que era la vacuca y todo eso para seguir viviendo. Y las tierras para seguir cultivándolas y tal. De tal manera que se producía la circunstancia, claro, como es lógico, de que se ponían malos porque tenían que ir a arreglar la huerta o porque tenían que ir a segar. Llevaban la baja, dejaban de trabajar. O sea, la época de la siega era tremebunda para la fábrica. Había bajas a punta de pala. O sea, el obrero mixto era anterior al hecho de lo industrial. Y no renunció al hecho de tener su bacuca y tener su prauco y tener su huertuca. No renunció. Además, nosotros teníamos ganado en casa. Se vendía una vaca al año. Si vendías una vaca al año, casi era lo que ganaban ellos en el año entero en la fábrica. Sí, entonces las vacas las pagaban muchísimo más que ahora. Merecía la pena tenerlas porque ayudaban muchísimo. El que tenía ganado, vamos, un poco con una vaca o dos, pues sí, te ayudaban para tener leche en casa, para eso. Pero tenías cuatro, cinco, seis vacas y te ayudaban, pero muchísimo. Había que hacer 250 kilos para que te dieran dos pesetas. Dos pesetas. Por eso todo el mundo se buscaba
otro medio para volver, para poder agregarlo a la paga, porque no daba. Estaba la vida muy mala. Por ejemplo, un litro de aceite a cualquiera que diga que valdría 100 pesetas y ganaba un hombre 5,50, que yo no las ganaba cuando aquello. La fábrica comienza a dar una estabilidad a las primeras familias que ingresan en Quijano. Esto marcaría una diferencia social en su inicio, que se iría reduciendo según aumentan los puestos de trabajo, llegando a superar los 5.000 obreros entre hombres y mujeres. Nosotras, por ejemplo, no, de trabajar, nosotras no, pero niñas de nuestra edad quizá sí, ¿eh? Pero nosotras no, ni nuestras madres tampoco. Pues nosotras tuvimos bicicleta para pasear, no para nada, y teníamos cosas que no tenían otras. No lo tenían muchas. Sí, bastante diferencia. Ya te digo que mi padre era el cajero de la empresa y era un puesto, pues buen puesto. Los que trabajaban en algún otro taller o eso no eran los sueldos como la fábrica, desde luego. Cuando éramos niñas que íbamos a la escuela de las monjas, entonces sí se notaba diferencia, sobre todo en el vestir. Y yo me acuerdo de ver a los niños de los hermanos, cuando llovía, pasaban por allí que llevaban a la cabeza un saco y las alpargatas en la mano. Iban descalzos para no mojarlas. Pero eso siendo yo niña, ¿eh? Que me acuerdo que los veíamos pasar, los que iban asomados. Entonces sí se notaba mucho la diferencia. Que ya con 10 años tenía que ayudar a mi madre a bajar leña, picar leña en sacos para venderlo en corrales a los que tenían las perras. Mientras los demás estaban en el colegio, yo estaba trabajando, cuidando cabras o bajando leña o haciendo, arreglando huertas, bajando bares para los tomates y para los pimientos, los que pagaban algo. Pues 5 hermanos y mi madre, porque mi padre se quedó en la guerra. La fábrica, el entrar en la fábrica, era el punto de mira. En mi caso no se planteó en ningún momento otra cosa. Y yo creo que como yo, la mayoría de la juventud de aquella época, nos criábamos y nos educábamos mirando hacia la empresa. Bueno, yo trabajaba con un contratista y el escribiente me llamaba Minín. Minín, ¿quieres entrar a la fábrica? Digo, bueno. Y me llamaron, que yo no fui a apuntarme ni nada. Cuando entré entre filería de ayudante. Yo recuerdo que mi padre, en la cooperativa, formaban a los obreros porque no sabían nada. Entonces les enseñaban a leer, les enseñaban a contar, les enseñaban a medir, les enseñaban 4 cosas, eso para la fábrica, antes de empezar la escuela de aprendices aquí. Yo no, para mí no hubo escuela de aprendiz. Hay que aprenderlo. Te dice el amo, te dice, mira, por aquí tienes que meter, estira esto y tal, y ten cuidado aquí, que mire cómo me quedó esto. Una vez que me cogió la máquina. Que se fueron recorriendo muchos puestos, muchos en la bobina, después pesando la producción de las máquinas en una plataforma, en una carretilla que eran de esas de plataforma, como las de las estaciones, para llevar los trastos y eso. Y había que hacer la producción de 10 o 12 máquinas y hacían una media de 700 o 800 kilos cada máquina. Había que echarla a la plataforma, pasar por básula y después descargarla. Entonces todo el movimiento de materiales se hacía a mano. Se hacía en carretillos o a mano. Hoy en día hay máquinas que mueven todos los materiales. Por eso era una de las funciones que tenía. Al tener mucha mano de obra, tenía que tener mucho personal, porque todo se movía, todo se hacía a mano. Sí, era duro. Movíamos algunas veces hasta 40 toneladas entre tres. Bueno, lo primero eran unos tochos determinados, no eran 300 o 400 kilos, y esos pasan al tren de laminar, y allí, por ejemplo,
se iba metiendo una palanquilla, por ejemplo, una espesora así, y se iba estirando. El tren de laminar era lo más duro y la fundición, donde se fundía el hierro para hacer los tochos, para después hacer las palanquillas. La seguridad en la fábrica era mínima. La gente trabajaba en alpargatas de cáñamo y se tapaba con los sacos que había. O sea, que la protección era eso, era totalmente distinto. No se tenía en cuenta la seguridad, no había nadie que... No, la gente estaba a la producción porque se pagaban por los kilos que harías. Había gente que tenía miedo a las máquinas porque llevaban una velocidad, por Dios, pero velocidad, ¿eh? No es igual decirlo. Pero era peligroso, era muy peligroso. Ya había algunos heridos de... Porque, en fin, tienen un trabajo que si no lo van pasando a velocidad, lo que viene atrás a lo mejor salta por encima de... Y está el tío que lo tiene que coger con la tijera cuando salen del coso así agachado, ¡tas! Coger y después meterla por otro lado para que pase a otra plaza. Y así, así, hasta que termina el último estir que se llama. Sí, sí, sí. Ahí hubo gente, algunos que se marcharon de la fábrica. Vamos, ya digo, yo, por ejemplo, pues ya digo, pues me acoplé. Eso fue muy duro, lo de la trefilería. Duro porque, no sé, no había ni guantes, ni había ni gafas, no existía nada. Ni buzo, no te daban nada. El accidente normal, por ejemplo, en la fundición y en el tren de laminar eran quemaduras, pero quemaduras grandísimas, de barras de hierro que pegaban en las piernas, en las manos o incluso en la cara. Entonces el trabajo era muy duro, muy duro. Y todo el movimiento de material se hacía, ya digo, a mano. Una vez que tenía el accidente, los cambiaban de sitio normalmente a sitios apropiados con la pérdida que tendría, porque había gente que perdía los dedos y ya no podían machacar otros. Bueno, el que más, el que menos, todo el mundo le faltaba algún miembro de la mano. Y cuando era un asunto grave, si un hombre se quedaba sin un brazo, la fábrica no lo echaba, sino le buscaba un puesto de cartero o de portero o de cualquier otro funcionamiento. Un obrero casi nunca le echaron de la fábrica por una lesión. Porque entonces había unos sitios que se llenaban más que otros. Y fui, coño, yo quería ir a trabajar al tren de laminar, porque se ganaba un poco más. Era bueno porque nos subieron las tarifas, y ganábamos más, estamos. O sea que era por eso, pero no porque fuera. No tenía nada bueno el tren. La mujer formó un papel muy importante en la fábrica. Quijano se adelantó varias décadas a la incorporación de la mujer al trabajo, tal y como hoy la conocemos en nuestros días. Incluso en esta época ya luchaban por una igualdad salarial. Además trabajaban las mujeres también aquí. La que se apuntaba a la fábrica también trabajaban mujeres. Una cuñada mía trabajó aquí en la fábrica, pero en el momento que te casabas ya no te dejaban, te quitaban de trabajar, no eso. Y una tía mía, una hermana de mi padre, también trabajó aquí en la fábrica, en Quijano, pero esa como está, se quedó soltera hasta que se jubiló. O es que de antes nos casábamos, nos daban un finiquito y allí no se decía ni yo pensé en seguir trabajando. Era así, pues era así, cuando nosotras... Yo es la vez que más he conocido mujeres trabajando en la fábrica. Había mujeres que se les daba muy bien el empaque de puntas, o sea, que era una cosa manual. 16 años, cuando entré, que no me dejaban, pero entonces teníamos una mentalidad que nada más que queríamos ganar dinero para casa, no para nosotras, porque paga que teníamos, paga que entregábamos, Y había cantidad de mujeres trabajando, empacando las puntas, que se hacía sobre un papel, una especie de bolsa, metiendo las puntas en condiciones, luego cerraban el papel y lo último lo clavaban con una punta para que no se abriera el taco. O sea, no se empleaba
ningún tipo de pegamento, ni cierre, ni nada. Se hacían unos paquetes y íbamos colocándolas con las manos, que no había guantes, que yo me acuerdo de los guantes, y si hubiéramos tenido guantes, y mira cómo sería, que en invierno estaban heladas y encendíamos cartones encima de las puntas para que no estarían tan frías. Esto trabajaba en Lombera, era, y allí empaquetaban electrodos. Y entonces ella era muy hábil para empaquetar y sacaba más prima que los hombres, que algunos de ellos, vamos, que los hombres. Y resulta que no se la pagaban porque era mujer. ¿Y sabes qué hizo? Cogió ella y mi cuñado y se marcharon a hablar con el gobernador a Santander. Fueron a hablar con el gobernador y llamó el gobernador a la fábrica y tuvieron que pagarla como a los hombres. Yo sé ganar en la fábrica más que mi padre. Entonces, fíjate, fuimos a reclamar a la sindical, una que ya se ha muerto, Lupita, porque hacíamos el mismo trabajo que los hombres y ganábamos menos. Y también fuimos a la sindical a Santander, las dos, a reclamar. Y nos puso uno de vuelta y media, pero lo sacamos. Los llamábamos quijanistas, tiraban más para los amos que para los obreros. Y no, no, de verdad que nos puso, que dónde, que por qué, pero nos lo dieron. Y después hubo muchas mujeres jóvenes, pues que aprendieron taquigrafía o mecanografía de entonces, y entonces eran empleadas en la fábrica, como secretarias o como, en fin, un trabajo de oficina. Pues como yo estudié taquigrafía y mecanografía, estuve trabajando en una empresa en Torrelavega. Tendría 19 años o así. Estuve 2 años, después me casé, he tenido 6 hijos y ya hice poco. Me quedé viuda muy joven, fui a trabajar a la fábrica y ahí estaba hasta que me jubilé. Estaba en Mecobusa, primero en Audi. De su viaje a Europa, José María Quijano no solo se trajo los avances industriales, sino también las actitudes de los empresarios hacia sus trabajadores. Esto, unido a sus propias convicciones éticas y morales, le llevaron a posturas de mecenazgo y protección a sus empleados que se contaban por miles. Era impresionante ver salir la cantidad de hombres que salían. Era una cosa, bueno, así, así. Y algunos salían que parecía que los iban dando palos porque corrían, no sé si sería para coger el tren. A las 5:30 de la mañana ya pasaban por mi casa con las albarcas y llovía tiquitaca, tiquitaca, tiquitaca. Bajaban de Bostronizo andando, bajaban de Anievas andando. Ya llueve hoy, pues ¿cómo? Pues porque taca, taca, el ruido de las albarcas. Nada más que oír el ruido de las albarcas ya sabíamos que llovía. Porque claro, venían de todos los pueblos, no es como ahora que van todos en coche. Y bicicletas tampoco había, entonces había poquísimas, o eran toda la gente en albarcas. Pero lo más curioso, lo de mi cuñado, ¿eh? Y dijo lo mismo, papá, ¿hay aquí algún cuartel? No. Dice, es que como oigo, como si fueran haciendo la instrucción, el ruido de las... Dice, no, dices que van a trabajar, que son albarcas. Y además estamos hablando de otras circunstancias, como son el deporte, como son las actividades culturales, etc. Todo eso estaba patrocinado por la fábrica en muchos casos. No es solo el salario que ganabas, sino las circunstancias en las que vivías en este pueblo. Y una casa pues muy bien, porque entonces hoy en día se llaman pareadas. Entonces eran casas de la fábrica, lo que se llamaba, de los obreros, y muy bien, estábamos fenomenal, porque era, tenías pues agua corriente, tenías ducha, tenías unas comodidades que entonces eran buenísimas. En el valle no había muchas casas y no había muchos habitantes. Entonces lo que pretendía la fábrica era hacer o colocar una casa para cada obrero.
a ver cómo podían atraer a los obreros que estarían lo más cerca del puesto de trabajo, puesto que si estaban lejos, los medios de comunicación eran malos. Entonces lo que le interesaba a la empresa era tener la fábrica y alrededor de la fábrica las casas. Estas casas eran de la fábrica, de lo que eran para obreros de la fábrica. Y la casa igual costaba 40 pesetas todo. Teníamos la luz, el agua y la casa. Se la dieron a mi padre la casa, porque no sé si éramos familia numerosa y a los que tenían 4 hijos, pues les daban, tenían más facilidades para darle la casa. No pagó contribución por estas casas muchísimos años Quijano, ¿eh? En el 76 o así compramos esta. Cuando ya le quitaron, que ya tenía que pagar, es cuando empezó a venderlas. Pero Quijano no pagó. Tenían un convenio con el Estado, con el que fuera. Y creo que esto venía todo de fuera, que también no sé en qué país lo habían hecho y por eso empezó Quijano a hacer las casas aquí. Había un economato desde 1896, que duró hasta 1996, 100 años justos. Me casé cuando las vacaciones, ¿entiendes? Aprovechando las vacaciones. Y días después cuando vine a trabajar rápido, claro, a trabajar para romperse. Y cuando fui a cobrar en el mes, entonces, el que no tenía dinero, porque te lo pegaban en un sobre, te ponían la cantidad en la portería, fulano de tal, iba a casa y no contaba y tal. Y cuando voy a cobrar, resulta que había una cruz con un lápiz gordo rojo, cruzada que llamaban, que no había dinero. Entonces yo ya pregunté y eso, y no cobré porque tenía que pagar el traje que había sacado de la cooperativa. Pero aquel día, como no había nada, pues nada, después ya trabajabas y ya ibas pagándolo. Un desastre. Te apuntaban allí lo que llevabas y después te lo contaban de la paga. Y hubo gente que fue a cobrar y dije, tengo empeñado la paga. Y eso lo quitaron. Dijeron, todo hombre tiene derecho a saber lo que gana. Y después la que quiera que vaya a la cooperativa o a donde quiera a gastarlo. Y lo quitaron, por eso lo quitaron. Era mucho más barato, de primera podías sacar plazo y te quitaban, por ejemplo, vamos a poner que ganabas 3.000 pesetas ya cuando, ya eso, y te quitaban a lo mejor 100 o 200 pesetas al mes y sacaban, la gente sacaba sábanas para que se casaban las hijas, que es que de antes las madres les ponían a las hijas, bueno, a lo mejor 2 docenas o 3 de sábanas. Cuando se casaban, toallas, se sacaban, había juegos de café, había cazuelas, había de todo. Y ibas allá y sacabas el plazo y después le ibas pagando poco a poco. Yo empecé a trabajar el 3 de marzo del 69 en Quijano, en el economato directamente. No había ni comestible mejor que lo que había allí. Las mejores marcas estaban en el economato. Las mejores telas, las mejores sábanas, las mejores toallas, las mejores mantelerías, las mejores ropas estaban en el economato. Había colas más largas que de aquí a aquella pared para entrar. El comestible se pagaba siempre en caja, pero eran precios de costo. En el economato no ponían ni un céntimo más de lo que valía. Lo que sí ponían a descontar era la sección de telas, de calzado, de ropas, esos se hacían plazos. Y les cobraban una miseria, le quitaban una miseria de la paga y hacía todo el mundo un plazo. No habría seguro que no había ni un obrero que no hiciese el plazo. Hasta los ingenieros, ¿eh? La empresa crece rápidamente y todo lo que ocurre en el valle es consecuencia del proceso industrial. El trabajo deja paso al tiempo libre para las familias y la empresa también se preocupa por el ocio de los trabajadores y, por tanto, del pueblo. Se crean festivales, se financia la fiesta local
y se organizan actos deportivos y culturales. Y yo de niña, y nosotras de niña, fuimos a los festivales. Unos festivales, no se marchaba ningún niño si no llevaba regalo. Más los regalos grandes que lo rifaban para el que le tocaba. Pero nosotras salíamos o con una muñeca, o con un paquete de caramelos, o con... Todas sacábamos nuestro regalo. A San Juan íbamos solas, lo mismo a primera hora que a última, porque estábamos aquí en casa y era la fiesta lo más de lo más, lo más de lo más. Que ya están poniendo los farolillos, que ya están en San Juan. Y a ver poner los farolillos, que eran para nosotros era por la fiesta mayor que había, claro. Hombre, San Juan era espectacular, ¿eh? Las de San Juan, yo que estaba trabajando entonces ya en Quijano, eran espectaculares. Lo pagaba todo Quijano y era espectacular. Lo primero que nos alegraba era cuando ponían el templete en medio de la rasilla. Eso ya quería decir que San Juan estaba al caer. Y luego cuando venían las atracciones de feria, que eran el Tío Vivo y las barcas voladoras y las cadenetas, que no creo que venían más cosas para nosotras. Sí, de ir a comer churros con casera y cerveza. Y ahora esas cosas, sí, de niñas, y comer helados. A mí me gustaba lo del tiro al blanco, me gustaba comprar las avellanas, comprar los churros y bailar ahí en la bolera también. Te vendía los cacahuetes y esas cosas separadamente de otro, las avellanas y eso, sí. Pues mira, estaba, por la mañana había baile en el casino de las fiestas de San Juan. Unos bailes que estaban allí todos los chuletas, que nos pasábamos como los indios. Después por la tarde salíamos todas preparadas al máximo, con los tacones nos hacíamos hasta abriguitos de verano para ir a San Juan. Unos paseos por la rasilla. Quijano hacía de todo. Adornado todas las entradas de la fábrica. Ay, ¿cómo era aquello? Puesto los caballos en las portillas de Quijano. Era espectacular, de verdad. Era una cosa que no se ha vuelto a conocer. Ya ves que la música la alquilaba Quijano para los obreros de corrales. Sí, ¿sabes quién venía a tocar? Venía el Regimiento Valencia. ¿Entiendes? Sí, el Regimiento Valencia venía, pero muchas veces los críos teníamos que meternos debajo del templete porque llovía. Traían el rozo, que se llamaba rozo, a esa hierba seca, y después la prendían por la noche y los muchachos saltaban. Mi suegro es el que lo prendía con los hijos. Y entonces te voy a decir, y era un capital, pero claro, de oírselo a él, 200 pesetas le pagaban por bajar, no sé, los carros que bajaba, que estaban todos los hijos con el rozo para bajarlo, viene en un libro eso, ¿eh? Pues cuando aquel día, no, cuando aquel era más que ¿cómo se llama? Una verbena y un día de romería, y al otro día la verbena y el baile, ¿entiendes? Pero sí, nada más que una vez nos pagaba. De niñas no nos hemos separado de aquí. Aquí hemos nacido y aquí hemos vivido. Jugábamos mucho en la rasilla, después tuvimos bicicleta, que había muy pocas, y andábamos en bicicleta. Esa ha sido nuestra mayor diversión. Íbamos algo al río a bañarnos en verano. Íbamos mucho al río, sobre todo al Muriego. Es que íbamos mucho de merienda. Cogíamos la merienda por la tarde y nos íbamos ahí al campo, a saltar el río, que más de una vez nos caímos en medio. Eso lo hacíamos mucho. Y al río a bañarnos, pero ya éramos un poco más grandes. Eso de las meriendas te hablo de más niñas. Y antes, como podías salir sin temor ninguno, porque era un pueblo muy pequeño, todos nos conocíamos y eres hija de tal, y no des un mal paso ni una mala contestación, pues era cuando éramos más niñas. Luego íbamos al río y a la piscina. Entonces, solo cuando íbamos al cine Hispania, no había más que aquel.
Me acuerdo de ver una película que era, me parece que se titulaba Los Ángeles Perdidos, fíjate, que era de una cosa de la guerra mundial, aquellos niños austriacos, me parece que eran, que se quedaban sin familia, claro, que no sé si vosotros no os acordáis, pero aquí en los corrales hubo algunos niños austriacos que trajeron las familias, algunas familias, sí, en acogida, estaban en el verano. Porque entonces nos preocupábamos más de comer que de ir al cine, porque yo nunca fui al cine de la Hispania que había, nunca. Y todos los viernes en Corrales, en el cine Coliseum, se hacía fémina. Y la fémina era que nosotras íbamos con un... estaban todos los hombres para entrar, le decíamos, nos mete, nos acercábamos al que llevaba la entrada y con aquella entrada entrábamos dos. Fuera en la iglesia, en la cartelera de la iglesia, te ponían las películas que daban y las numeraban. Uno para niños, dos para jóvenes, tres para mayores, 3R mayores con reparos y 4 gravemente peligrosa. Ahí no podíamos ir ni, y 3R con reparos tampoco, ni para mayores, teníamos que ir a jóvenes y a niños nada más. En una ocasión vino Antonio Molina, que le fuimos a ver y estuvimos hablando con él, que nos firmó un autógrafo, que todavía creo que le tengo por ahí. Pues el autógrafo que estaba, era muy fan de ella, entonces mira, estos vinieron. Y vinieron con todos los hijos, igual eran 6 lo menos traía, y todas alrededor de Antonio Molina a ver los hijos. Y entonces no es como ahora, que los artistas son más. Él era muy amable y le pedíamos autógrafos y nos los daba. Y este es de y yo sé que los hijos eran, decíamos, y parecen gitanos. Eran como, no de mal vestidos, sino de negros y de rizosos. El deporte fue una asignatura obligatoria en el colegio y fruto de ello salieron grandes atletas de nivel nacional e internacional en todas las disciplinas. Quijano construyó un estadio con unas instalaciones que estarían a la altura de cualquier ciudad europea. Yo cuando empecé a hacer el deporte me propusieron acudir a una residencia representando al atletismo, pero mi padre en aquella ocasión, como éramos 12 hermanos, era un sueldo que se quitaba de casa, que no había más, y entonces pues no accedió a que yo pudiese acudir a la residencia. Pero bueno, dentro de todo le estoy agradecido porque él miraba por los intereses familiares, que era lo importante en el entonces. Yo podía seguir practicando el deporte porque la empresa me daba todo tipo de facilidades para practicarlo. Si tenía que hacer algún desplazamiento, también me daba facilidades para poder acudir a los eventos que serían y no me podía dar ninguna pega. Era parte, del ADN de aquí también, del pueblo este, porque teníamos buenas instalaciones. Proporcionalmente en aquellos años nosotros éramos un poco privilegiados en esta. Tenías el campo, tenías para hacer atletismo, tenías el colegio, tenías sitios, en cualquier sitio. Pues tenías para practicar deporte. Aquí es donde, al estar tan próximo al barrio y el campo del Buena y el hombre del material nos dejaba un balón y aquí veníamos todos los jueves por la tarde a hacer un partidillo. Fue los hermanos de La Salle los que me iniciaron en el deporte. Empezamos con el baloncesto, después me pasé al balonmano y ya después, a continuación, pues me metí en el atletismo también. En el balonmano, pues, vamos, dicen la gente que destaqué, que tenía bastante potencia de tiro y estuvimos jugando pues, en primera división nacional, claro. Bueno, mi comienzo como internacional en el deporte de atletismo fue en el lanzamiento de jabalina. Estuve representando a España en París. En ese encuentro quedé tercero. Después, el otro encuentro internacional también, fui a lanzar jabalina a Portugal, contra Portugal, y en ese ya quedé cuarto. Y después ya tuve una lesión de codo y ya abandoné el deporte porque era debido a la lesión, que no llegué a recuperar totalmente de ella. Pero por lo demás, muy contento y muy feliz de haber representado a España, de haber representado al pueblo de los Corrales de Buelna y a la empresa de la montaña Quijano. Pues pasamos aquí un día, el día de la inauguración,
un buen día y contento de que esto sirva para que salgan más chavales. Cuando llegué al Atlético, yo llegué en agosto, ya el equipo ya llevaba entrenando el 22 de agosto, marché para allá. Yo debuté en Coruña y al domingo siguiente, ya cuando se inauguraba el Manzanares, el Calderón que fue después, ya pues salí en Madrid, debuté ese día y formé parte del equipo que se inauguró el Calderón, el 2 de octubre del 66, fíjate, ya ha llovido. El árbitro, señor Medina Iglesias, sale al frente de los equipos del Valencia y Atlético de Madrid. Jugamos contra el Valencia. Ese es un partido que fue el primero que televisaron del Atlético de Madrid, o sea, esa temporada. Fue por la mañana y empezamos a uno. Marcó primero el Valencia, fue una falta que le había hecho yo a Baldo, un brasileño que jugaba delantero centro, tiraba muy bien las faltas al fuera del área, a los 2 o 3 metros. Tiró, la rechazó el portero y Paquito, jugador del Valencia, en el rechace metió el gol, se adelantaron y luego ya en el segundo tiempo empatamos con un gol de cabeza de Luis Aragonés. La fábrica, y por tanto todo el valle, vive en una época dorada. Si la educación ya era un pilar fundamental en el progreso de los corrales de Buelna, en los años 50 se crea la Escuela de Aprendices, que sería a partir de entonces la Sabia de Nueva Montaña. Aquí se formarían operarios para puestos específicos e ingenieros especializados. La formación que tenía un aprendiz aquí cuando salía era casi, casi una carrera de perito industrial. Casi, ¿eh? Yo ingresé en el año 1950 cuando tenía 14 años y entonces en este mismo edificio que estamos había aquí primero, segundo, tercero y cuarto. Y las dos últimas ventanas era la sala de dibujo. Lo interesante de esto es que había dinero y el dinero lo ponía la empresa. Y la empresa era una gran inversión para ella el gastarse ese dinero porque tenía una mano de obra muy cualificada. Eso es lo que le interesaba. Por eso la empresa ha ido a más. En aquel entonces, nosotros cuando iniciábamos aprendices, firmábamos un contrato con la empresa, ya teníamos contrato de la empresa. Cuando acabábamos aprendices, automáticamente nos incorporábamos a la fábrica. O sea, que ya te hacía una ilusión que tú parecía que ya estabas solucionando problemas. ¿Por qué? Porque estudiabas, trabajabas y ganabas. Como que te encontrabas ya más integrado en la vida. Hoy es muy difícil porque, claro, un chaval llega a los 30 años y todavía no ha empezado a trabajar. No ha empezado a ganar. Y que ese estímulo no le tienen. El aprendiz que ha salido de aquí a trabajar a cualquier sitio, de España y de fuera de España, ¿eh? Porque yo tengo amigos trabajando en Alemania, en Inglaterra, de la época mía. En todos los sitios donde han ido han triunfado. En la promoción mía, concretamente de aprendices, hay un cierto sector de personas que dicen lo que tú me preguntas, que al enfocarnos desde la época de las elementales, con 8 años que entrábamos en las elementales y íbamos enfocados hacia la fábrica, pues hubo alguno de mi promoción que se sintió pues un poco mal y dicen que en fin, que sus inquietudes, a lo mejor culturales, pues no se explotó porque todo estaba pues a tecnología, a matemáticas, dibujo, todo se hacía hacia la fábrica. Pero yo creo que como en todas las grandes obras siempre habrá beneficiarios y detractores. Y si hablamos de porcentajes, yo estoy completamente seguro que el porcentaje de los que estamos agradecidos a la formación que recibimos es infinitamente superior a los que se vieron quizá poco, no sé, como que sus derechos o sus inquietudes no fueron respetadas en su totalidad. Cuando yo tenía la opción de entrar a trabajar a la fábrica, yo me ofrecían, o mi nómina era el doble de mis amigos, mis
los de mi edad que trabajaban en Chiva, en Millambres, en cualquier otro sitio, ganaban 5.000, 6.000 pesetas y yo cobraba 13.000. Entonces, mi ambición era estudiar una carrera o, vamos, ser maestro, ser lo que fuese. Mi padre dice, una ocasión como esta no la vas a tener en la vida y ponte a trabajar y después ya veremos. Uh-huh. Y con 17, 18 años, yo creo que la familia influía mucho y ahí me quedé. Cuando decido ir a la fábrica de Nueva Montaña Quijano, una vez que termina el aprendizaje de La Salle, a mí no me preguntan nada. Me llevan a un servicio eléctrico, que se llamaba así, el servicio eléctrico. A mí aquello no me gustaba en absoluto. Mientras estaba en la fábrica, en mi cabeza solo bullía una idea, escapar. Escapar porque yo lo que necesitaba era escribir. Yo en la fábrica no fui nada feliz. Y me di cuenta que tenía que escaparme de allí porque yo había nacido para otra cosa. La fábrica era, había como un telón y de allí en adelante no había otra cosa, no había otra parte en el mundo. Corrales era la fábrica. Y es más, aquí había un dicho que se decía que cuando dos chicos se entablaban, no noviazgo, pero sino relación, la primera pregunta es, ¿están aprendices o trabajan en la fábrica? Porque eso era la salvación de la familia. Nunca llegó en aprendices a ver chicas estudiando. De niña, viviendo aún en San Mateo, vivía en San Mateo, venía a la escuela de las monjas, a la sección de parvulitos. Pero luego ya nos vinimos a vivir aquí a Los Corrales y continué en la escuela hasta los 12 o 13 años, en que las monjitas pues como que nos orientaron un poco para que siguiéramos estudiando. Luego había un taller de corte y confección que las alumnas iban para ahí. Te diría una monja, Sor María, Sor Ángela, que era la mejor, que estaba con los parvulitos. Después Sor Antonia, que ya era el último curso. Después, de más mayor, he ido a coser, aprender a coser, a bordar. Yo iba, la última que yo tuve fue Sor Concepción, que era una monja estupendísima, la que ella decía antes. Esta monja venía de Madrid, había sido secretaria de un ministro y ella tenía vocación de monja, claro, y la destinaron aquí y era estupenda. Sabía muchísimo y sabía muy bien enseñar también. Geografía, historia, historia sagrada, de todo un poco, y por la tarde costura. Porque era niñas solas, no éramos con niños, éramos niñas solas. Por una vocación ciega no, ¿eh? Porque yo quiero ser maestra así, porque sí, no. Porque era lo más asequible para nosotros, lo que teníamos en Santander, porque otras de nuestra edad pues fueron a universidades, a Valladolid, pero nosotros no, nos quedamos aquí, haciéndolo aquí. Hicimos la oposición en el 60-61 y conseguimos plaza. Mi primer destino estaba en Soba. En ese momento a mi padre le hablaron de la fábrica que un grupo de padres productores de la fábrica iban a poner un colegio privado que si me interesaba quedarme. Entonces pedí excedencia en el magisterio y me quedé aquí. Eso sería en el año 61, pero no me acuerdo hasta qué año estuve. Después de estar en Cieza 9 años vine a Corrales y aquí ya me jubilé. Estuve, me parece que 24 años estuve aquí. Bueno, pues teníamos matemáticas, lengua y después conocimiento del medio, que se llamaba, que ahí entraba algo de historia, algo de geografía, algo de, y después pues un poco de la religión también, ¿eh? Que lo dábamos nosotras. Los curas solían ir alguna vez a hacerles unas preguntas a los chiquillos, a los niños. Al principio pues los niños eran más dóciles, se dejaban más aconsejar, se dejaban mejor, no digo manejar, que me suena mal, pero eran unos niños que no tenían tanta cosa como tienen hoy, que les distrae y les lleva a distraerse muchísimo, y además más obedientes, más dóciles, de otra manera. Llega la era moderna y la empresa se diversifica hacia el sector del automóvil.
llega Auti, automóviles hispano-ingleses bajo la patente de British Leyland. En la empresa corraliega se fabricarían, entre otras piezas, motores completos, transmisiones y cajas de cambio. Auti emplearía 2.600 trabajadores directos y muchos otros en talleres externos auxiliares. El 22 de diciembre de 1975, toda España quedó impresionada con lo que se conoció como la Marcha Verde. La primera y más larga de las manifestaciones sindicales de este tipo, durante y tras el régimen franquista. Bueno, la verdad es que fue un antes y un después. Cuando vino Auti, los salarios del Valle subieron, pero mucho, mucho. Y en lo social, pues la verdad es que fue la mejor etapa que yo he vivido en esta empresa. De los 41 años en que yo he estado aquí trabajando, fue la mejor etapa que en lo social y en lo económico. Bueno, se despachaba la pescadera, anunciaba merluza congelada para los de Quijano y merluza de fresca para los de Auti. Esto es rigurosamente histórico. Ellos comían merluza fresca y los de Quijano congelada. Nosotros ya llevábamos tiempo en desempleo y ya las negociaciones no avanzaban. Pero eso sí, pues, o sea que no estábamos de acuerdo con que nos echaran, que es que cerraban la fábrica. Tenían que hacer algo, aunque fueran recibir palos, por lo menos que se viera a nivel nacional que estamos desamparados, ¿sabes? Era el día 22 de diciembre, quiero recordar, y se cobraba ese día la paga extraordinaria. Entonces teníamos que venir a cobrar, no es igual que ahora que te lo ingresan en los bancos, teníamos que venir a cobrar aquí a caja. Y había venido, pues, lógicamente, los 2.200 o por ahí que éramos, pues habríamos venido no sé cuántos a cobrar. Y nos encontramos con un montón de gente que estaba cobrando, en corrillos por ahí, haciendo comentarios de cómo iba la cosa. Y entonces acordamos, los que estábamos allí, eso, dice, ¿qué os parece que hagamos alguna cosa? A los 12, estábamos 12 jurados. A ver si estamos de acuerdo todos, sí. No habría mucho gusto, pero algunos sí. ¿Qué pasó? Pues sin ir a casa aquel mismo día sin ir a casa, pues nos marchamos andando a Santander. Nadie se imaginaba que aquello iba a llegar donde llegó. Nadie, es que vamos, bajo ningún concepto. Era impensable, pero nos dimos cuenta de que íbamos a llegar a Santander justo en la altura de Río Corvo, en la altura de Río Corvo donde se sube a San Cipriano. Allí justo nos dimos cuenta que íbamos a ir a Santander porque vino un vehículo de la Guardia Civil con 4 números y se bajó un teniente, recuerdo perfectamente, y un número, vino hacia la cabeza de la marcha. Y nos dijo, oye, por favor, dejarnos un carril para dejar circular y no tal. Llegamos a Torrelavega, nos dimos una vuelta por el bulevar, ya era de noche. Seguimos, vamos, hasta Barreda. Bueno, ya en Barreda nos paramos. Yo no sé si fue Cabreruco quien fue y se dice, oye, es que hacemos ya, es de noche, hace frío. Seguimos. Una noche de perros, que hacía más frío que Dios talento tenía aquello. Empezamos a notar la solidaridad de la gente, de las familias, que empezamos a llevar chocolates, cafés, galletas, bocadillos. Y poco a poco, con más pena que gloria y con muchos dolores en los pies y en todos los sitios, pues vi en 4 caminos a las 12 en punto, la gente animándonos. Recuerdo que estaban todos los balcones retacados de gente, llenos de gente, y aplaudiéndonos y dándonos, llamándonos valientes y no sé cuántas cosas, no sé, animándonos a que ya acabáramos. Me acuerdo perfectamente. Y estoy en 4 caminos y había mucha gente. Pues sí, te decían cosas valientes y eso. Al llegar a Santander, aquellas... No, toda la gente. Así. Fue duro, muchos no pudieron llegar, había que recogerlos, pero fue duro, pero oye, se logró.
pues cada uno arrancó con el calzado que tenía. Por el camino la gente, algunos tiraron el calzado que tenían y se compraron unas alpargatas en las tiendas de los pueblos por donde pasaban, y otros pues se las colgaron los zapatos al cuello y se compraron unas alpargatas también, claro, para ir más cómodos, porque claro, es que era el calzado que tenías. Mi hermana no podía quitarme la ruta. Hasta con la barca se fue. Me acuerdo que uno decía a Agustín, que se llamaba Agustín ese, pues se iban al barcas. Llegamos, a mí se me acercó uno por la noche ya, y tenía la mujer en esto. Había dado a luz. Y dejó la mujer y se marchó para ir en la marcha. Y ahí quedó la historia. Lo que pasa es que yo creo que no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. No éramos conscientes de que el movimiento obrero, que yo creo que era el primero, y no es el único, no, pero bueno, el primero fue así de esa magnitud. A los 15 días de eso cogimos el jurado de empresa y se nos ocurrió meternos allí, en la sala aquella que teníamos allí de reuniones. Allí nos metimos 3 días, allí dormíamos y eso. Hasta que ya surgió de que Motor Ibérica parecía ser que estaba muy interesada, que se iba a quedar con ello, que era Motor Ibérica, lo que soy Nissan Motor Ibérica. Unos fueron a estas de la Güera, Bendibérica y a no sé quiénes más. Otros fueron a Quijano y otros fuimos a Mecobusa y a Fundimotor. Yo fui a Mecobusa. Y algunos no quisieron ir, pero tuvieron que ir a Travelería. Era un trabajo peligroso y los metieron en Santander, en una montaña, ¿entiendes? Pero bueno, quedó bastante aquí, estamos en Corrales. Quijano ha sido todo, la fábrica, vamos, todo. No sé qué hubiera sido este pueblo sin la fábrica. Todo era en función de la fábrica. Los hermanos vinieron por la fábrica, las monjas vinieron por la fábrica, y todo ha sido la fábrica. Así que mira si ha influido. Yo no lo sé, yo creo que los quijanos dieron vida a este pueblo. Que si no, pues hubiera sido uno más. Y fíjate tú todo lo que hicieron. Una palabra que se repite mucho a través de la vida laboral es que fuimos privilegiados. Privilegiados en cuanto a formación, en cuanto a medios y en cuanto al futuro. Pero sí, con Quijano, pues vivimos bien en aquellos años. Vivimos bien, sí. Pero sí, había trabajo y había mucha gente que, ya digo, que manejaba dinero. Y se hicieron muchas casas particulares, muchas se hicieron. Se vivió bien, mejor que ahora, yo creo. Hubo años en Corrales muy buenos. Yo creo que la constitución de la sociedad de Quijano marca un antes y un después para el Valle de Huelma. Aquí era un valle de camino, corrales, donde se venían el ganado, las personas, y se descansaban y seguían. Y cuando vino una actividad nueva, pues empezó a constituir puestos de trabajo alternativos a lo que había ganadería y campo, y se creó una gran empresa. No se puede separar de la historia del valle a la empresa de Nueva Antaña Quijano. Está ligada totalmente a ella. Si no el valle este, pues no sé lo que sería, pero vamos, yo estoy convencido de que no hubiese prosperado como ha prosperado. Yo ahora voy a Lombera a veces a eso, y veo los tejados caídos y me da pena. Palabra de honor que me da pena.
144 años después, la vida sigue fluyendo y el río sigue moviéndose hacia adelante. Y como dice el abuelo, el ciclo de la vida nunca termina.